Hola, hola, buenas noches. Uy, nos vemos como fantasma. Vamos a ver. Buenas noches, hola, hola. ¿Sí me escuchan? Ustedes Buenas descansen por noches, hoy. Silly. Mañana. Buenas noches, un gusto saludarles. Bienvenidos, esperando pues que se encuentren muy bien. Ya iniciando una semana número 3, ¿verdad? De esta capacitación que hemos venido llevando poco a poco, ¿verdad? Revisando diversas temáticas relacionadas al nivel intermedio de Microsoft Excel y pues que también, ¿verdad? Esperando que todo lo que vamos trabajando en cada una de las clases sea para bien, sea para práctica de ustedes y que lo puedan implementar en sus empresas, en su trabajo, en su negocio, en sus diversas actividades, en el estudio inclusive, ¿verdad? Para los que están en la universidad o pues para quien lo vaya a aplicar directamente en su trabajo. Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien, les compartí hace un momento el archivo que vamos a utilizar. Espero que lo tengan listo. Va, muy bien. Vamos a revisar, ¿verdad? La temática relacionada a esta sesión, ¿verdad? El objetivo trata acerca de lo que es la validación de datos dentro de lo que son las hojas de cálculo de Microsoft Excel y sobre todo aplicarlo a las diversas tablas de datos antes de poder ingresar información, ¿verdad? A una hoja. En sí, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos un libro de Excel, activamos una hoja de cálculo. Dentro de ella se tiene la capacidad de poder ingresar cualquier tipo de información, un valor negativo, un valor positivo, una cantidad numérica, un valor entero, un valor en decimal, una frase, una oración, una simple letra, ¿verdad? Valores alfabéticos como valores numéricos, etcétera. Entonces, Excel, ¿verdad? Lo permite. Dentro de una celda usted puede escribir Excel intermedio o menos 850 y se lo va a aceptar. Ahora bien, existe lo que es la validación de datos, ¿sí? La validación de datos es una herramienta dentro de la cual nosotros podemos restringir qué tipo de información voy a introducir dentro de una tabla de datos, dentro de un rango de celdas, dentro de una base de datos en sí. Yo puedo ver, ¿verdad? Yo puedo ver qué tipo de información, ¿verdad? Puedo ir introduciendo poco a poco en cada uno de los rangos respectivos mediante la validación de datos. La validación de datos muestra dentro de lo que es la herramienta diversas reglas, ¿sí? Diversas reglas las cuales yo las puedo configurar dependiendo de la información que yo necesite dentro de una hoja de cálculo. Bien, veamos el objetivo, ¿verdad? Es el uso de la validación de datos a través de tablas o bases de datos. Bien, ¿qué es en sí la validación? Tal vez me ayuda con la lectura, Cristian, por favor. ¿En qué consiste la validación de datos? Buenas noches. Buenas noches. Dice que la validación es la validación de datos para restringir el tipo de datos a los valores, a los usuarios. Escriben una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Okay, muy bien. Permite restringir, ¿verdad? Permite restringir el tipo de información que nosotros querramos
que los usuarios ingresen. Por ejemplo, yo acá, ¿verdad? Somos más o menos, bueno, en este grupo habemos pues 13, 14 personas y pues yo podría ser la administradora de un libro, al cual, ¿verdad? Este libro va a tener la hoja número uno, quien se la voy a asignar a Álvaro, a la hoja número dos se la voy a asignar a Carlos, la hoja tres a Cristian, la hoja cuatro a Diana y así sucesivamente. Va a ser un libro compartido para toda la clase, pero en cada una de esas hojas, ¿sí? Yo voy a realizar ciertas restricciones de información. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Álvaro, lo puedo indicar, mire, los salarios que usted va a introducir a la tabla de datos van a ser entre 500 y 1000 dólares. ¿Sí? A Carlos le puedo indicar, bueno, las fechas límite de ventas deben de ser hasta el 15 de diciembre, no más. Entonces, él va a estar introduciendo las fechas, pero si él quiere introducir una fecha después del 15 de diciembre del 2023, no se lo va a permitir. ¿Sí? En el caso de Diana, ¿verdad? Yo le puedo decir, mire, va a codificar todos los productos del inventario. Esos códigos que usted va a ingresar para cada uno de los productos no deben de repetirse. Entonces, es ahí donde yo aplico lo que es la validación de datos para poder restringir, para poder establecer un límite en el tipo de información que van a tener esos rangos de celdas o tablas de datos. Ahora, dentro de esas reglas, como se menciona acá, dentro de lo que es el concepto que nos compartió el compañero, puedo también crear una lista desplegable. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Dentro de la base de datos estamos asignando cada uno de los nombres de los empleados y a cada uno de ellos lo vamos a colocar en ciertas áreas, en ciertos departamentos. Algunos van a ir a recursos humanos, otros van a ir al área de ventas, otros van a ir al área de producción, otros van a ir al área de informática. Nada más vamos a tener cuatro departamentos, no más. ¿Ya? Entonces yo puedo crear una lista desplegable que me permita poder ir seleccionando esos departamentos donde yo voy a ir organizando a mis colaboradores. Entonces, todo eso está, ¿verdad?, dentro de lo que es la validación. La validación, ¿verdad?, tiene ciertas configuraciones que yo puedo establecer. Sí, hay ciertas configuraciones que se pueden definir, ¿verdad? Dice que al momento que nosotros ingresamos a la herramienta de validación, voy a visualizar esta ventana. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el menú Datos, Validación. Menú Datos, Validación. Ahí voy a encontrar esta herramienta. Entonces, en Permitir, vamos a revisar ciertos criterios de validación. Número entero, decimal, listas, fechas, horas, longitud de texto y también hay un personalizado. En el caso de la validación personalizada, es usted como usuario quien puede limitar, quien puede configurar sus propias fórmulas para poder asignar, ¿verdad?, lo que sería la validación. Yo puedo establecer un número entero. Mire, en este rango solamente va a colocar valores entre 10 y 20, no más. ¿Sí? En este rango, usted nada más va a poder colocar los precios mayores o iguales a 20 y menor que 50. Decimal, es decir, que le va a permitir 15.25, 10.5, etc. En lista nosotros podemos crear, como dice acá, una lista desplegable, ¿sí? Las listas desplegables son como estas. Mire que usted hace clic en una flechita y se despliegan diversidad de opciones que tenga esa lista desplegable. Igual con la hora. En la hora ahora también restringe la celda para aceptar solo valores de hora, longitud de texto y personalizada.
Ahora bien, dentro de lo que es la misma validación, yo puedo establecer mensajes de entrada, porque cuando se también se trabajan con ese tipo de herramientas y es un libro el cual yo voy a compartir con otras, con otros colaboradores, es importante, ¿verdad?, que yo le indique al usuario qué tipo de información va a colocar. Sí, en el caso de Diana, ¿verdad? Si yo le digo, mire, solamente va a colocar los códigos de los productos para el inventario, debo de establecer que el código no se debe de repetir. Se lo puedo establecer mediante un mensaje de entrada. Así el usuario sabe qué tipo de información va a colocar. Si yo le digo a Carlos, mire, Carlos, los sueldos van a ser mayores que $500 y menores que $1,000. Entonces yo tengo que definirle acá un mensaje de entrada. Introducir sueldos o salarios mayores o iguales a 500 y menor que $1,000. Menor o igual que $1,000. Ah, al momento que el usuario va a digitar los datos, pues ya va a tener una idea del tipo de información que va a introducir. De igual manera, ¿verdad? Establecer un mensaje de error. Poder configurar un mensaje de error, algo que le diga al usuario, hey, cheque, se ha equivocado en los datos introducidos. Código duplicado. Código ya existe. Entonces, eso también lo puedo establecer a través de los mensajes de error. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a lo que es la parte de los ejemplos y ejercicios que vamos a desarrollar. Espero que tengan el archivo listo. Muy bien. ¿Tenemos listo el archivo? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola, pulgares arriba. Ah, ok, gracias. Ahí a la persona que. Ok, gracias, Álvaro. Miguel, muy amable. Bien, vamos entonces a revisar, ¿verdad? El primer ítem, ¿sí? Validación de datos, la hoja número 1 que les he compartido. Dice, digita un número positivo, un número entero positivo. Entonces, acá es donde yo voy a restringir, ¿verdad? El tipo de información que vamos a colocar. En esta celda, pues yo puedo colocar un menos 200. Me lo va a aceptar, mire. Puedo colocar 10.50. Me lo permite. Yo puedo colocar acá, hola mundo, ¿sí? Y me lo permite. Entonces, me indica, ¿verdad?, que en esta sección, en este rango de color amarillo, solamente me va a permitir el ingreso de números positivos. Voy a borrar esta información. Bien, voy a tener seleccionado acá el rango. Nos vamos al menú Datos, Validación, Validación de datos, ¿sí? Si usted observa, voy a mostrar nuevamente datos, validación. Escoja datos, validación. Escoja una regla de esta lista
para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es limitar el tipo de información que se va a introducir específicamente en el rango que yo tengo seleccionado. Validación. Muy bien. Permitir. Acá nosotros tenemos las diversas reglas que son las que se mostraron en la lámina. Permitir cualquier valor. Es lo que tiene por default todos los rangos de celdas de una hoja de datos, de una hoja de cálculo específica. Número entero, decimal, lista, fecha, etc. Me voy a quedar con número entero. Voy a establecer, ¿verdad? Acá los parámetros, ¿sí? O el límite entre, no está entre, igual a. Si usted quiere colocar un valor exacto, igual a un dato que usted establezca, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, etcétera. Entonces aquí le vamos a indicar, bueno, vamos a introducir un valor entero positivo, mayor o igual, perdón. Entre, voy a definir entre un mínimo 50, máximo 100. Mínimo 50, máximo 100. Voy a mensaje de entrada. Título, número. Va, repito, en configuración va a establecer un mínimo entre 50 y 100. Mensaje de entrada. Título, número. Ingrese los valores entre 50 y 100 puntos. Ingrese los valores entre 50 y 100 puntos. En el caso de los mensajes de entrada y los mensajes de error, es usted como usuario quien está configurando la validación de datos, quien va a establecer el tipo de mensaje. ¿Sí? Usted lo puede redactar, puede o no agregarlo, puede omitirlo también, no afecta en lo absoluto al momento que usted está estableciendo una regla de validación. Bien, voy al mensaje de error. En el caso de los mensajes, dice mostrar mensaje de error si se introducen datos no válidos. Ojo con esto. Si se introducen datos no válidos, emite un mensaje de error. Excel o dentro de la misma configuración de la validación me ofrece tres estilos de error. El de detener o alto, es probable que a algunos de ustedes les aparezca como el estilo de alto, que es el mismo de detener. Advertencia, alto, advertencia e información. Son tres estilos. Ahorita yo voy a mostrar el primero, que sería el de detener. Título, error, número. Es el título que va a aparecer. En el mensaje, el número ingresado es inválido. El número ingresado es inválido. El número ingresado es inválido. Va muy bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes. ¿Alguna persona se ha quedado en algún punto dentro de la configuración de la validación? Me lo indica, por favor.
Exacto, Ingrid, es válido, es el mismo, sí, es el mismo, sí, creo que puede variar por las versiones, pero es el mismo estilo, ya vamos a verlo. Gracias por la observación, ¿verdad? Muy amable. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Aceptar, ¿ya? Entonces, si usted observa, mire, en este rango se muestra el mismo mensaje, ingrese los valores entre 50 y 100 puntos. ¿Sí? En las tres celdas. Si yo me traslado a otra celda, mire, ya el mensaje desaparece. Ya no se muestra. Mire, regreso aquí. Sí. ¿Ya? Bien, escriba por favor 50.15. El número ingresado es inválido, pero Denise es un número, exacto, es un número, pero es un número decimal. ¿Qué me estaba indicando? ¿Qué me estaba solicitando? Número positivo. Si hago clic en el botón reintentar, me lo borra, perdón, me permite regresar a la celda y poder pues corregirlo. 50. Me lo permitió. Si colocase, por ejemplo, acá punto 10, error. Cancelar. ¿Qué sucede si hago cancelar? Me elimina el valor y me deja pues en la celda respectiva. Si yo escribo menos 45, cancelar menos 78. Mire, pero 78 está en el lapso, ¿verdad? Porque dice 50 y 100. Sí, pero es negativo. No lo permite. Cancelar. Si yo escribo hola, gente. Ok. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Lo que es la validación de datos. Yo puedo restringir ciertos rangos de celda para que el usuario o mis colaboradores que vayan a hacer uso de mis hojas de cálculo puedan nada más colocar información que yo necesito, información exacta. Sí, porque se puede dar el caso, ¿verdad? Hay errores de dedo, somos humanos y al momento pues, de estar digitando, de estar tabulando, ¿sí? Se nos vaya algún número por una letra o se nos vaya una letra por algún número. Entonces, es ahí donde nosotros, pues más o menos, podemos llevar el control del tipo de información que estamos agregando. Aquí el estilo de mensaje no me permite avanzar. Si usted se fija, o reintenta o cancela. ¿Sí? O reintenta o cancela. En el estilo de mensaje de alto o de detener. Reintentar. Bueno, me regresa ahí, ¿verdad? Pero si yo quiero trasladarme o dar enter nuevamente, tampoco me lo permite. Reintentar. 90. Muy bien, si me lo permitió. Voy al siguiente. 100. También me lo permitió. Muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? ¿Tutupen, tutupen? Todo Okay. bien. Ok, gracias, muy amable, Carlos, por responder. Ok, gracias, Karina. Bien, vamos entonces al siguiente. Dijiste un año, ¿verdad? Entre 2000 y 2021. Vamos con el siguiente rango. Seleccionamos desde F. Gracias. Desde F7, ¿verdad? Hasta H11, donde me va a permitir, ¿verdad? Poder hacer la restricción. Pues aquí en este caso sería como un número positivo, ¿verdad? Para establecer lo que serían los años entre el 2000 y el 2021. Datos, validación. Configuración. Permitir,
Como no tengo una regla que diga año, ¿sí? 2000 y 2021, pues voy a seleccionar nuevamente número entero. Mínimo 2000, máximo 2021. Mensaje de entrada, título, años. Ingrese los años. Perdón, ingrese el año. Perdón, ingrese el año. Ingrese el año de vencimiento para la cancelación de datos. Por ejemplo, ingrese el año de vencimiento para la cancelación de datos. Coma, entre el 2000 y 2021. Ahí pues ya le avisamos, ¿sí? Le advertimos al usuario o al digitador o a quien vaya a tabular el tipo de información pues que va a colocar. Lee, ¿Sí, Dora? me quedé allá en la otra donde puso lo de la configuración, le puso números enteros, ¿verdad? En la configuración. Ah, le puso solo entre, y ahí le puso los años. Ok, ya estuvo. Ya estuvo, Lee. Pasé de nuevo a la otra. Ah, está bien, no hay problema. Bien, mensaje de entrada. Años. Bien, vamos ahora al mensaje de error. Ahora vamos a utilizar el segundo estilo de mensaje, que sería, ¿verdad? En este caso, advertencia. Vamos a ver cómo funciona este tipo de estilo de error. Título, error, año. El año ingresado no está en el intervalo solicitado. El año ingresado no está en el intervalo solicitado. Muy bien, hacemos un clic en el botón aceptar y pues como ustedes podrán observar nuevamente, ¿verdad? Y si yo me desplazo a cualquier área, ¿verdad? De la hoja de cálculo, no hay mensajes, ¿sí? Yo puedo colocar acá un valor negativo, un valor positivo y lo permite. Pero vengo a esta sección, ¿sí? Ah, y le avisa, ¿verdad? Al usuario que el tipo de información pues que va a introducir. Bueno, 1900, error. Vea, vea el tipo de estilo del mensaje. Error, año. El año ingresado no está en el intervalo solicitado. ¿Desea continuar? Sí, no, cancelar o ayuda. Observe que ahora son cuatro los botones que muestra este estilo de error. ¿Sí? ¿Desea continuar? Bueno, le voy a indicar que sí. O sea, él me avisó que hay un error en el estilo, en el tipo de información, en el tipo de dato. Mire, ¿desea continuar? Yo le indiqué que sí. Pero mire, le dejó el 1900. Bueno, lo dejó pasar. 2003. Muy bien, me lo permitió porque está en el rango. 2023. Oh. ¿Desea continuar? Le indico que no. Mire, pero yo le indiqué que no, pero lo regresa, ¿verdad?
Hago escape y pues ahí borro el dato. 20, 21. Sí. Voy a introducir acá otro. Por ejemplo, 1985. El año ingresado no está en el intervalo. ¿Desea continuar? Sí. Ok. Lo permitió. Y ahí dejó los valores que introducimos, a pesar de que aquí hay una advertencia, hay un aviso, ¿verdad? Para el usuario, para la persona pues, que está en la tabulación de datos. Ajá, y cuando esta información, ¿verdad? Que nosotros estamos configurando, que estamos tabulando, llegue a manos o a revisión de la persona encargada, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a saber qué datos le he colocado? Bueno, en el caso de la validación, ¿verdad? Nosotros, tal vez en algún momento nos ha tocado hacer revisión de datos a papel, ¿verdad? A veces pues se tiene algún marcador o algún lapicero rojo donde nosotros marcamos esta información está correcta, esta no. Excel también la muestra una alternativa similar a donde se puede marcar, donde se pueden activar los datos que no están acorde a la configuración de la validación de datos. Por ejemplo, si yo vengo y me vengo a la sección datos, es lo bonito de la herramienta, que si tal vez usted configuró el tipo de error, de advertencia o de información, estos dos estilos de mensaje le permiten avanzar, aunque el dato digitado esté incorrecto. Se lo permite. Usted se fijó, ¿verdad? Me dejó pasar 1900 y también 1800, los cuales son años que no están dentro del parámetro. Entonces, aquí dentro de la validación, mire, rodear con un círculo datos no válidos. Rodear con un círculo datos no válidos. Mire, hacemos un clic. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Es como nosotros podemos revisar si la hoja de cálculo que me entregó Diana, si no hay algunos códigos que se repitan, de esta manera lo puedo comprobar. De esta manera puedo comprobar si las fechas que Carlos estuvo introduciendo, ¿verdad? Están acorde a los parámetros que definí que deben de ser hasta el 15 de diciembre. ¿Sí? De esta manera también puedo activar, ¿verdad? Si los sueldos que Álvaro colaboró en introducir para los nuevos colaboradores están acorde al mínimo y al máximo que se le estableció dentro de las normativas de datos, por ejemplo. Entonces, de esta forma es como nosotros podemos verificar que la información introducida a cada uno de los rangos o a las tablas están correctas según las configuraciones o las reglas de validación propuestas. Preguntas, señores, dudas, comentarios, inquietudes, preguntas. Perdón, Lick, tengo una pregunta. No Yo te había hice el hablado. ejercicio último tal y como lo hizo usted y marqué con un círculo los datos iguales a los que tiene ahí. Cuando le doy guardar a la hoja, lo quita la selección. ¿Es eso correcto? Sí, es correcto. En el caso de los círculos, ¿sí? En el caso de los círculos, al momento pues, que usted borra, que usted guarda, no es que van a quedar activos, ¿sí? Usted los puede activar en el momento que usted desee. Aquí, pues, en caso de que ya no querramos que se muestren, podemos eliminar los datos. Validación, borrar círculos de validación. No se borra la validación de datos. Las reglas establecidas o configuradas no se borran.
no se borran, ¿verdad? Solamente borramos los círculos. ¿Quiere usted volverlos a activar? Nuevamente, datos, validación, validación de datos, perdón, datos, validación, rodear con un círculo los datos no válidos. ¿Estamos? De acuerdo, sí, eso es justo lo que me sucedió. Bien, vamos ahora, ¿verdad?, con la validación de lista. Dice seleccione un día de la semana, día de la semana. Entonces acá, ¿verdad?, yo voy a crear un pequeño apartado, quizá como por acá. Voy a crear los días de la semana, lunes, y voy a limitar. Martes, miércoles, jueves y viernes, días de la semana, días hábiles. ¿Verdad? Entonces, acá en este rango, sí, porque como dice, seleccione un día de la semana. Entonces, voy a crear acá en este espacio de color gris, se lo voy a cambiar. Voy a seleccionar en este espacio de color rosita una lista donde yo pueda seleccionar el día de la semana hábil. ¿Estamos? Bien. Entonces acá a este rango lo voy a seleccionar. Bueno, le voy a dar espacio, escriba los días de la semana por si aún no lo ha hecho. Muy bien, tienen ya los días, me imagino, ¿verdad? Bien, vamos entonces, y si ya las tenemos, seleccionamos y nos venimos al cuadro de nombres y esto se va a llamar días. Y presiona Enter. Si asignamos nombre de rango específicamente a estos textos. Bien, voy a seleccionar toda esta sección. Datos. Validación, configuración, permitir y voy a seleccionar lista. Igual, días. ¿Qué pasaría si no le hubiera asignado el nombre a esos textos? Bueno, entonces tendría que haber colocado nada más el signo igual y seleccionarlos. Mire, así. Pero como ya tiene nombre, ¿verdad? Automáticamente él me asigna el nombre de rango que le coloqué, que sería días. Igual días. Mensaje de entrada. Título, días. Seleccione el día
que corresponde el corte de ventas. Por ejemplo, seleccione el día que corresponde el corte de ventas. Mensaje de error. Voy a elegir ahora el mensaje, el estilo información. El estilo información. Vea que ahí llevamos el de alto o de detener, el de advertencia, que es el de color amarillo, y ahora el de información. Título, error, día. El día seleccionado, coma, no es hábil. El día seleccionado, coma, no es hábil. Muy bien. Bien, preguntas. ¿Alguien se ha quedado en algún mensajito? En el mensaje de entrada, ¿qué le colocó? Ahí está. Revise. Me avisa cuando ya lo tenga. Gracias. Ok, muy bien. Mensaje de error, también espero que lo tengan. Aceptar. Entonces, si usted se fija, ¿verdad? La configuración de la lista es esta pequeña flechita, ¿verdad? Que se muestra en cada una de las celdas respectivas. Al hacer clic sobre ella, mire, aparece exactamente los días de la semana. Ahora, en el caso de estos textos, ¿sí? La información que va a alimentar, sí, que va a contener esta lista de validación, no necesariamente debe de estar aquí a la par, ¿sí? Usted la puede configurar en otra área de la hoja de cálculo, o la puede configurar inclusive en otra hoja de cálculo. Entonces, no precisamente, ¿verdad? Debo detenerla acá. Puedo ubicarla, ¿verdad? Aquí en otro espacio de las hojas de cálculo, ¿verdad? O inclusive en otra hoja de cálculo respectiva. Ya, pues yo puedo seleccionar jueves. Ah, mire, quiero poner sábado, por ejemplo. El día seleccionado no es hábil. Vea el tipo de mensaje. Aceptar. Cancelar y ayuda. Si yo hago clic en aceptar, lo permitió. Domingo. Aceptar, cancelar. Cancelar, eliminó. Domingo. Aceptar. ¿Sí? Mire, lo permitió. Si usted observa, cuando nosotros trabajamos con el estilo de advertencia y de información, estos dos estilos de error le permiten o dejan pasar, ¿verdad? Datos que nosotros estamos introduciendo, los cuales no están dentro de la configuración del criterio de validación, más sin embargo, emite el mensaje de error. O sea, se lo advierte, se lo informa. Y se lo permite pasar. Entonces, al momento puede hacer una revisión general de los datos, es donde usted pues, puede activar los círculos para ver aquellos datos que no están dentro de la validación o dentro de las configuraciones que están establecidas en cada una de las reglas. ¿Ya?
Mire, y si deseamos aquí agregar o copiarlo, ¿verdad? Porque aquí ya en esta otra celda, en F13, F, no, en F13 sí estaba. En F14, F15 ya no está. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, podríamos pues autorrellenar, ¿verdad? Hacia abajo. Lo único que se va a mostrar el último dato. O en todo caso, pues seleccionar nuevamente el rango para ampliar la validación. Ya. Bien, preguntas, señores. ¿Dudas o inquietudes de la validación número uno? Este es un pequeño ejemplo, vea, de que aquí pues tengo otros más que vamos a tratar la manera pues de trabajarlos, ¿verdad? Tengo por ahí en la validación 2 un bono para empleados y pues restringir otros más. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Todo bien? Gracias. Bien, vamos ahora a la validación número 2. Vamos a revisar en el caso de los apellidos, ¿verdad? Como son caracteres, son cadenas de caracteres, los que deseamos colocar, no quiero pues que se introduzca algún número, ¿verdad? Algún valor negativo, etcétera, sino que quiero texto específicamente en estos dos. Selecciónelos y voy a aplicar datos, validación. Validación. En configuración, si usted observa en lo que es la parte de las reglas, no hay una regla que me indica, que me indique, perdón, solo texto, ¿sí? O solo X caracteres. No lo hay. Entonces, vamos a aplicar una validación personalizada. Estamos. Personalizada. ¿Y cuál va a ser esa validación personalizada? Igual es texto, paréntesis, y voy a seleccionar A8. Repito, es texto, abro paréntesis, A8. ¿Por qué A8? Bueno, porque a partir de la celda A8 es que voy a comenzar con la validación indicando que, valga la redundancia, a partir de esta. Que a partir de esa celda vamos a empezar a introducir solo valores de texto. ¿Estamos? Bien, vamos a colocar entonces nada más mensaje de error para avanzar con el tiempo. El estilo de tener error, dato. Error, dato. Información ingresada. Es inválida. Vale. Información ingresada es inválida. Muy bien. Información ingresada es inválida. En configuración es texto. A partir de la celda A8. Bien. Aceptar. Ok. Apellido Campos Camila. Martínez José 888. Mire, reintentar de la Vega. María, sí, menos 4000, solamente caracteres. Sí. Bien, pregunta, señores.
solamente le permite texto en este rango de celdas específicamente. ¿Preguntas, dudas o inquietudes al respecto? Vea que es una validación personalizada. Si dentro de las reglas no hay una regla que me diga solo el texto, solo letras, no, está configurada a través de esta función que se llama esTexto. Específicamente dentro del paréntesis estamos estableciendo la dirección de celda o la referencia a partir de la cual va a aplicar la regla de validación. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Ok, bueno, si no hay preguntas, vamos a los sueldos. Vamos a revisar el sueldo desde C8 hasta C16, ¿sí? En el caso de los sueldos, vamos a limitarlos. Vamos a configurar una lista decimal, perdón, una regla en decimal para colocar entre el mínimo 500 y el máximo 1200. Esos van a ser los sueldos que se van a introducir dentro de este rango. Bien, voy a agilizar un poquitito, ¿verdad? Por el tiempo. Mensaje de error. Título. Error. Sueldo. Los sueldos ingresados no están en el rango. Los sueldos ingresados no están en el rango. ¿De acuerdo? Dijo el mínimo y el máximo de lo del salario. Ahí está. 500 y 1200. Gracias. Sí. Mensaje de entrada no le vamos a poner para optimizar el tiempo. Mensaje de error, sí. Error sueldo, los sueldos ingresados no están en el rango. Bien, aceptar. Ok, bien, si yo coloco 650.18, me lo permite. ¿Sí? Si colocamos 2000, error. Ah, y le dejé, ¿verdad? El estilo de error, el de detener. Reintentar. Bueno, 1,100,950. Y coloco, por ejemplo, 6,000. Error. Ok. Bien, vamos a la bonificación. ¿Sí? Entonces, por parte de la gerencia, ¿verdad? Me han otorgado 3,200. Como administradora, ¿verdad? Tengo que repartir, ojo, debo de repartir estos 3,200 para cada uno de los colaboradores que yo tengo en esta lista de base de datos. ¿Cuántos colaboradores puedo tener acá? Bueno, tengo más o menos, o voy a colocar hasta ahí, ¿verdad? Son más o menos 9 colaboradores, ¿verdad? Que voy a terminar de asignar. Entonces, me han dado 3,200. Ojo, son 3,200 los que me han dado que yo debo de repartirlos. Ahora, en cuanto al bono, no es que sea una X cantidad, sino que yo debo de establecer esos 3,200 repartidos. Si yo me paso, va a haber un error, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá, aquí está la sumatoria, mire, ya hay una suma. La suma aquí ya la tengo. Entonces, ¿qué voy a validar? Ojo con esto. La validación va a consistir en que en la cantidad introducida debe de ser menor, ¿sí? La cantidad ingresada debe de ser menor a 3,200. La sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todo este rango debe de ser menor o igual a 3,200.
¿Sí? Yo a Camila le puedo poner $1,000. A Martínez José solo le puedo dar 100 de bono. ¿Sí? Solo ahí ya tengo 3,100. Entonces, a María Vega le puedo poner los otros 3,100. Sí, pero ¿y los demás qué? Tienen que repartir ese dinero. Ahora, al momento que usted reparte ese bono, no debe de pasarse, ¿sí? Si usted se pasa, hay error. Entonces, debe de ver cómo adecua. Bien, veamos entonces cómo nos quedaría. Aquí suponiendo, ¿verdad?, que ya tenemos cada uno de los, X, Y, Z empleados, ¿verdad? En cada uno. Bien. Voy a seleccionar el rango. Ojo. La totalización no la voy a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? La totalización, es decir, el rango, la celda D17, no la voy a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Ok. Datos. Validación. Validación de datos. Si lo hago muy rápido, lo voy a volver a repetir mañana, sí, por el tiempo. Configuración. Personalizada y le voy a indicar igual la suma de este rango, ¿sí? La suma de este rango debe de ser menor o igual a esta celda. ¿Estamos? La sumatoria de este rango debe de ser menor o igual a esta celda. ¿De acuerdo? Ahora, esta celda la voy a dejar fija. Voy a presionar la tecla F4 para aplicarle valor absoluto específicamente a esa celda. Porque se debe de mantener. Bien, vamos a ver cómo funciona. Aceptar. Voy a colocar 100, si lo permitió, mire, 500, 300, 1000, 500, 800, mire. El usuario solo puede introducir ciertos valores a la celda. Aquí me da este error porque no le configuré el mensaje de error, ¿sí? Excel automáticamente emite un tipo de mensaje de error. Cancelar. Bueno, voy a colocarle 700. Tampoco hay. Tendríamos que revisar aquí en el rango. Quizás me equivoqué. Reintentar. Le voy a poner 500. Ahí sí. Alguien dejó micrófono abierto. Cancelar. Bien, le voy a poner acá 200. Ahí sí. 100, 50, ¿sí? Eso pues es bastante bonito cuando nosotros estamos trabajando como con algún presupuesto, ¿sí? Que tal vez no dan cierta cantidad de dinero y pues debemos de ajustarlo a las compras, a las ventas, a los pagos. Bien, voy a reforzar esto, señores, para terminar la tabla de la validación 2 y de la validación 3. El día de mañana solamente me mandan, por favor, esta tablita, le ponen por favor por acá su nombre y es lo que me van a enviar, porque sí, me pasé y está el otro grupo esperando. Bien, buenas noches, nos estamos viendo mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.